El juego ya comenzó. La defensa es bastante estable. Se interceptó un contraataque rápido. Si el balón se pasaba, hubiese sido una crisis. La intercepción fue crucial. Se puede ver que suelen practicar este tipo de pases en el entrenamiento. Esta vez el defensa hizo un gran trabajo. Interceptaron activamente para recuperar la iniciativa del equipo. El portero mostró un gran nivel hoy. Un gran robo. El oponente recupera el balón. Defensa extremadamente opresiva. El balón fue interceptado en el medio. Nusul Mahrawi. El mediocampista entró con todo por el balón. Diño. El oponente recién recibió el balón, pero se lo robaron poco después. Si el pase era exitoso, hubiese sido una amenaza. El oponente cometió un error al pasar. Quería pasar el balón, pero fue interceptado. El balón fue interceptado en el medio. Este es un pase muy hábil. Orban. El delantero se apura a robar el balón. Pases consecutivos de primera. El balón fue interceptado en el medio. Pases suaves de primera. Es muy agradable ver. Están en posesión del balón de nuevo. Un pase amenazante, pero lamentablemente fallido. Los mediocampistas también participan activamente en los robos hoy. Una buena oportunidad para una jugada en solitario. Buena idea, pero lamentablemente no funcionó. El portero sacó el balón con un despeje de larga distancia. Churu. Robo efectivo en el campo contrario. La intercepción fue crucial. Una intercepción en el centro del campo. Veamos cómo lo enfrentan. Los delanteros estuvieron muy agresivos hoy en sus robos. Si el balón se pasaba, hubiese sido una crisis. El oponente cometió un error al pasar. La primera parte del partido finalizó sin que ninguno de los dos equipos lograra algo. Regresamos al partido después de un breve medio tiempo de descanso. El oponente acaba de conseguir la posesión del balón y se lo robaron. ¡Qué agradable! Decidió disparar. El punto muerto del juego se acabó. Fueron los primeros. David López. No supieron mantener el balón y se lo devolvieron al oponente. Se robó el balón en medio del campo. Los delanteros también participan activamente en los robos hoy. Viene el árbitro. Hay problemas. Pasó el balón a un defensa. El defensor robó el balón y lo despejó. Recuperaron el balón y siguieron atacando. El balón del oponente fue bloqueado antes de pasarlo.
Rápido cambio de posesión. Se interceptó un contraataque rápido. El pase se cortó antes de que pudiera organizarse un ataque efectivo. Bloqueó el balón con su cuerpo. La defensa es bastante estable. Tonali. Los delanteros también participan activamente en los robos hoy. ¡Qué gol tan excelente! Se hizo el primer cambio. La ventaja se extiende de nuevo. Diño. Gabriel Martinelli. El oponente falló un pase en el centro del campo. Están en posesión del balón de nuevo. De primera intención. Para el balón con firmeza. El portero tiene mucha experiencia y lanza el balón a su compañero. El oponente acaba de conseguir la posesión del balón y se lo robaron. ¡Qué agradable! Un robo clave. Interceptaron activamente para recuperar la iniciativa del equipo. El oponente cometió un error al pasar. Un pase amenazante, pero lamentablemente fallido. Pases consecutivos de primera. El mediocampista robó el balón. El robo del balón ocurrió en el medio campo. No supieron mantener el balón y se lo devolvieron al oponente. Pases suaves de primera, es muy agradable verlo. Y bueno, eso es todo para la narración de hoy. Muchas gracias.